llorando. Silvio, nada más, pues, sobrino, que estamos aquí, primo. Y agradablemente les estaba lo demás, porque cuando le comienza la sanción en la música, a ella le levantaba el ánimo y podía hacer otro tanto. Mostraba la manera de escuchar su música, y ella cambiaba, no necesitaba natural, lo cantaba a la primera vuelta, que es una, que entonces se sube más largo, y estaba en la música, este vuelo que es otra normal, que le da a los qué bueno que tú quieras que este tiempo sea un tiempo como el que en la sierra se dedica con la familia. Y para nosotros realmente es satisfactorio poder haber podido hacer que la trajo con mucho cariño para que cada una de las personas que la conocen, que de alguna manera ha recibido algo de ella, tenga la oportunidad de estar acá presente y decirle gracias, y aquí estoy acompañándote en este último tiempo, porque pronto nos volveremos a encontrar contigo, y sé que nos estarás esperando con los brazos abiertos desde Estados Unidos. Quédate totalmente contento por este gesto que has hecho con nosotros, con la familia, y en especial con tu familia. Muchas gracias. Además, agradecerte por el detalle para tu madre. Se ve mucho que te pies. Porque ustedes también están volvidos allá. Y a tu hija, tío Lorenzo, hijita, hijo. Solamente llegaron cuando fueron hijos. Cualquiera, pero hace un momento que empezaron también a estar con mi mamita, que nunca lo desatendía, que es también hijo de ella. Sabes cómo lo quería mi gente. Entonces, solamente agradecerte y decirte, ¿no? Como mi mamita está descansando. Sí, adelante. Saludito. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, primo. Estamos muy contentos por la música. Se creen un mejor trato de todos, mi padre, mi madre. Ellos salían juntos, al divertirse siempre juntos, por su gente que siempre me valió. Y agradecer a todos los que han venido, que de alguna manera se han hecho presente. Es una muestra de cariño, que ya también por ustedes, de diferente forma, una persona querida, y muestra la presencia de la cual yo les agradezco, los que han colaborado, los que han venido a apoyar en mi casa, en mi hogar. Muchas gracias a todos, estamos muy agradecidos. Es una muestra más de lo grande que fue mi madre. Como un ejemplo a todos sus hijos. Y bien, mamá, yo sé que ya está con la presencia de Dios, junto con mi familia, con mi papá, con mi familia. Gracias a todos, a mi primo en especial, esto. Pero estamos eternamente agradecidos nosotros por su presencia, por ser un tiempito para estar al lado de nosotros en estos días. Gracias, muchas gracias. Thank you.